Conmemorar lo que sucedió hace 40 años, esa dictadura sangrienta que se llevó a 30.000 compañeros y compañeras. Y hoy más que nunca decir no nos han derrotado, seguimos en la lucha, digamos, a pesar, digamos, de los avances de la derecha en todo Latinoamérica. Seguimos luchando, seguimos soñando con lo mismo que soñaban esos desaparecidos, ¿no? Con un país más justo, más solidario. Entonces, bueno, acá estamos compartiendo junto a otro montón de organizaciones, partidos políticos, acá, digamos, nos juntamos todos en este día, cosa que no ha sucedido años anteriores, pero bueno, este año las circunstancias ameritan, digamos, por los 40 años, por la visita del presidente de Estados Unidos, por tantas cosas, digamos, que nos están pasando, por tantos avances contra los derechos de los trabajadores, de las personas, el avance de la represión, digamos, por los derechos humanos de ayer y por los derechos humanos de hoy. No, principalmente para nosotros tiene que ver con una parte nefasta de nuestra historia de la Argentina, que no podemos olvidar, y principalmente también cómo fueron perjudicados, en nuestro caso, que hablamos especialmente de la Asociación de Músicos, músicos que se han tenido que exiliar y, bueno, y algunos que han desaparecido. Entonces, es una fecha que nosotros tenemos que tener constantemente memoria para reforzar para los que están presentes, para los que no se olviden y para las nuevas generaciones. Para nosotros es sumamente importante la participación de esta fecha. De hecho, ya lo venimos haciendo desde que se conforma el Frente de Artistas, y fundamental porque no solo que nos reunimos de las distintas disciplinas o ramas del arte, sino con otras organizaciones político-culturales y sociales, a reflexionar cuáles son las luchas que tenemos que dar como país, como provincia, como ciudad, para seguir reivindicando derechos, para buscar la verdad, para buscar la justicia, y no solo también pensar en los compañeros desaparecidos en el último golpe militar. También nosotros velamos por los desaparecidos en democracia, que también necesitamos que se haga justicia por todos ellos. Y hay un interés de los jóvenes, siempre es un tema que llama la atención y sobre el cual, si bien estos últimos años ha tenido una difusión mucho más importante que tal vez la que recibimos nosotros en otro momento, es un tema que preocupa y es un tema latente. Y de hecho, cuando lo hemos trabajado en las escuelas esta semana, que en algunos lados lo hemos hecho como Semana de la Memoria o como alguna jornada de reflexión puntual, se ha vinculado también respecto a los sucesos recientes de represión en la provincia con el ministro Tierno y con las prácticas que no nos gustan a los pampeanos ni a los argentinos, y que realmente creemos que no nos merecemos para vivir en democracia tener semejantes actitudes que nos recuerdan los peores momentos de nuestra historia.